Nosotros somos capaces de poderle decir nuestro sentir al cuerpo técnico y poder platicar de situaciones que pasan dentro del terreno de juego, formas de jugar o cosas así, pero tenemos esa comunicación sana que fue lo que nos dio también el torneo pasado. Cualquier cosa, reunión, y hablaban nuestros capitanes, qué sentían otros jugadores, qué sentía el cuerpo técnico. El día de ayer llegó el presidente, qué sentíamos, y todos nos unimos y todos nos entrelazamos para poder sacar esto adelante. Creo que en nombre del grupo y de cuerpo técnico puedo decir que el grupo de jugadores no tiene ningún roce con el cuerpo técnico. Todos estamos unidos y todos sabemos que, a pesar de todo, ahora los que tienen que sacar la casta y ponerle el pecho a las balas son los jugadores. Porque al final de todo, hay decisiones o no hay decisiones, todos nos juntamos para poder sacar esto adelante. Y creo que estos partidos, ustedes se van a dar cuenta la actitud del equipo el día domingo. Va a ser una actitud de jugar contra Antigua 1-0. Entonces te puedo decir que el grupo está respaldando a nuestra junta directiva, está respaldando a nuestro cuerpo técnico, porque al final de todo, como dice el profe, esto de resultados, y los primeros que salen o los primeros que están llamados a dejar el grupo son el cuerpo técnico, y no tiene que ser así. Lo hemos hablado, si este barco se está hundiendo, nosotros vamos a hacer las maneras de poderlo sacar a flote, y si no, los primeros que van a salir son las personas que no quieren estar. Pero en este grupo todos queremos estar, todos tenemos ese compromiso de poder sacar las cosas adelante. Y no quisiera, nosotros quisiéramos que ya fuera el domingo para poder representar y poder mostrar lo que realmente es el AJU, porque sí, no hemos tenido buenos resultados, todo va de la mano. El torneo pasado, ¿qué pasó? 8 partidos sin conocer la victoria, y al final levantamos la sexta luna, que fue importante. Entonces nosotros creemos en nosotros mismos, no necesitamos demostrarle a nadie lo que somos capaces, pero el grupo, como te digo, todos estamos entrelazados, desde el presidente hasta los utileros, porque sabemos que esto va a salir adelante sí o sí, y depende nada más de nosotros. Ir paso a paso, la verdad que las armas ya nuestro cuerpo técnico durante la semana no las da, ya es más cuestión del jugador de creer y poder ir allá y creérsela, porque el torneo pasado supimos que es ganar en Misco y que es ganar en Achuapa. Entonces nosotros, al final, la forma nos la da el cuerpo técnico, pero ya es base a lo que nosotros podamos hacer, a cómo se vaya dando el partido. Tampoco te voy a decir vamos a salir desde el minuto 1 a intentarlo ganar y que nos metan 3 y que ya la diferencia de gol a la hora de los otros partidos ya sea adversa, sino lo vamos a trabajar. Vamos a ir a buscar un partido que sabemos que sí o sí lo tenemos que ir a ganar, pero da lo mismo echar el gol en el minuto 1 que en el minuto 90. La cosa es sumar de a 3. Y el grupo sabe que en ese partido es mucho de actitud, es mucho de correr, es mucha la entrega física que uno al final tiene que dar para ese partido, porque sabemos lo desgastante, sabemos lo que hace el rival, también lo hemos estudiado, hemos buscado sus fortalezas y sus debilidades. Pero como te digo, vamos a ir paso a paso, no nos vamos a ir a desesperar y a buscar el resultado desde el principio, sino un grupo que va a estar unido, compacto en todo el momento, y va a aprovechar, así como el torneo pasado, las que nos quedaban, intentar ejecutarlas y poder ser fuertes en la defensiva, que a pesar de todo lo hemos sido. Este torneo somos la mejor defensa del campeonato, pero también no es meterle la carga a los delanteros, pero desde la defensa hasta nuestro 9 vamos a intentar buscar ese partido.